No fue bueno el partido de Vinicius. Que no es el momento. ¿Me da el partido hoy? Y de Ancelotti, espera sus goles. A ver, ¿me da el partido? Intentó sacar tajada, pero fue cazado en el campo. Con su portería terminó. ¿Pero por qué está eso? Ya ve la película, ¿vale? Ay, ay, ay. El pan. El pan, ¿no? No. 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 ¿En la película? El pan. ¿Ve a ver la película? No. No. Vale, lo escucho. Ay, chucha. Hace. Vale, chucha. Sí. Mamá pinta. Yo que pinta. Yo que pinta. A los artistas me cuando lo vi. ¿Quiere pintar? Pues vamos a ir por los colores. El rinconcito. Pues bueno, familia, ya he estado 35 minutos en la cinta. Es muy tarde. Son las 8 menos 5 y me voy a la casa de mis padres porque a las 8 tiene que llegar un albañil a mirarle una cosa en el salón. Después lo enseño y os lo explico. Y voy a ir porque la que habla con él soy yo y tiene mi teléfono por si tiene que decirme algo, lo que sea, pues estoy allí presente. Y Erika está dormida, así que José se queda aquí con los peques y yo me voy a la casa de mis padres. Yo me he estado en la tienda de mi amiga porque cuando, bueno, su hijo también estaba en el fútbol en el que hubo y Hugo se quiso ir con ellos. Entonces le eché la merienda y se fueron los dos juntos. Y fuimos a recogerlo y hemos estado ahí un ratillo que os he grabado un poquito de la tienda. Pero me voy ya porque después me toca hacer cena, ducharme. He llegado a la casa. Uf, la ventana. Por Dios. Ay, he llegado a la casa y me ducho. Se me ha olvidado grabarlo en la casa de mis padres. Pero ya estaba ahí el hombre. Y ha dicho que va a venir el jueves por la tarde. Mira qué pelos. Dios mío. Y os voy a enseñar lo que he comprado. La tienda de mi amiga, o como tuvo la nariz también. Mira, me he pillado esta pulserita de aquí. Viene en color dorado, plata y bronce. Y la manita hecha de Fátima. Súper chula. Y me he pillado a mí.
ropa interior. Me he pillado. Y me da la pesa también, que me viene bien. Y lo de Hugo, que le hemos cogido este chándal de aquí. Pantalón negro, básico. Y esta es la sudadera. Su precio. Y de calidad, la verdad que muy bien. Así que, y bueno, por dentro, súper calentita de pelito. Pues ya lo hemos cogido. Y ahora, bueno, otra cosa. Mi cuña que la traía a José, un chándal. Pero ya lo enseñaré. Voy a echarme mi crema, que se me olvida, la crema hidratante. Y voy a guardar esta cosa que tengo aquí. Y me voy a poner a hacer la cena, que ya son las 9. Y Erika está dormida, pero hay que despertarla, porque si no esta noche no va a dormir. El plan. ¿Vas allá? No, pero está tocado en el cielo que tenemos los botellos. Ya. Vamos a cenar. Hugo, ¿me va a dejar un sitio? Aquí. Richie. Hola. Richie. Hola, Richie. Hola. Tamalita. ¿Tamalita? ¿Qué te pasa, cariño? Richie. Muy bien. ¿Te ve la barriguita, cariño? Pues no comas más, ¿no? ¿No quieres comer más, mi vida? Vale. ¿Va a quedar un poquito de carne entonces, no? Pero un poquito, ¿vale? ¿Si quieres un poquito de carne? Vale, guapa. Con su vaso de las princesas. ¿Te puedo comer? Te damos un besito, Erika. Toma, mi niña. Pues ya hemos terminado de cenar y he bajado, he cepillado los dientes, he echado los peques, me venía para arriba mientras se ducha. 11, que ha dicho que se iba a duchar. Pues mientras que él se ducha, me he venido para acá. Estoy bien dormida. Hace un montón de frío esta noche. Que por cierto, os quería decir que me estáis preguntando y ya estoy muchísimo mejor de resfriado, ¿vale? Porque es que paracetamol, de verdad. Si es un resfriado, un par de días o tres que te estés tomando el paracetamol, ¡guau! La vida. Además, yo no estoy acostumbrada a tomar medicamento, porque a mí no me gusta para nada tomar medicamento. Es más, tengo que estar muy, 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 muy mala para poder tomarme el medicamento. Porque si no, es que no lo tomo del tiro. Y el paracetamol, de verdad, en un par de días así, súper bien. Me está tomando también el jarabe para tos, porque es que estaba que no podía más. Un jarabe que me mandaron el año pasado. Y la verdad que me ha ido súper bien. Por cierto, no os lo he dicho. Ahora, mientras que estábamos cenando, a Erika se le cayó el vaso de agua que le compré de la princesa y se lo ha roto. Y la pobre. ¿Ahora qué hacemos, mami? Me compré mañana uno nuevo. Así que mañana voy a ir a comprarle un vaso nuevo. Lo que yo no sé es porque la tienda que yo fui, ahí no había más vasos de niña. El único que quedaba era ese.
y era más de niño, de niño, en plan, Spiderman, Superman, cosas así como de superhéroes y demás. Y a ella le gusta el rosa. Entonces tengo que buscar uno de la mini o de las princesas o algo de rosa. Tiene que ser rosa, pues ella lo quiere así. Así que mañana iré a la tienda a ver si no hay uno igual, por lo menos uno, no sé, de rosa, que le gusta a ella. Y ¿qué más tenía que contar? Ah, lo que le está pasando en la casa de mis padres, ¿vale? Eso, lo del tema del albañil. Que es que resulta que la casa de mis padres, en el salón, pues las tuberías son de esas que había antiguamente de barro. Entonces, lo que es la junta de la tubería, pues como que se ha desgastado y ahí está soltando agua. Y entonces hay una parte del salón que se está hundiendo. Y estuvimos llamando y demás, y al seguro y eso, y ahora el seguro no lo cubre. Cubre si está roto, pero del desgaste, pues no lo cubre. Y entonces lo puse por el Facebook porque necesitaba ayuda, porque no conozco a una persona para poder arreglarlo. Y el muchacho, pues, bueno, uno me mandó el nombre y tal de esa persona, me puse en contacto con él. Y la verdad que súper bien. Y nada, de hecho ya que el jueves por la tarde pues irá. Y a ver si en un par de días o así, pues lo termina. Porque ahora tiene que meter lo que son las tuberías de PVC. Igual que nosotros las metimos aquí en la casa, porque la casa esta eran todas tuberías de barro. Entonces, claro, nosotros ya como hicimos el cuarto de baño nuevo y ya tenemos pensado de poner la cocina y eso nueva, todo, pues todo, pusimos las tuberías de PVC. Y así nos quitábamos problemas, porque las tuberías estaban bien. Pero ya nos quitábamos problemas metiendo las tuberías de PVC. Y eso es lo que hicimos. Nada más que desmontamos todo. El cuarto de baño, todo eso, todo lo pusimos de PVC. Porque era la mejor opción, la que nos decían. Y también os quiero actualizar el tema de la obra. Porque, a ver, voy a hacer un vídeo actualizando las cosas porque muchas veces me preguntan. El tema de la obra ahora mismo está parada porque tenemos que ahorrar un poquito, familia, para poder seguir haciendo cosas. Cuando tengamos ya otro poquito ahorrado, pues le daremos otro asusión. Porque es que es muy difícil encontrar a un albañil que tenga tiempo. Me ha gustado buscar de mi madre, pues me ha gustado mucho. Pero si el muchacho puede, pues le diré que venga y a veces me puede dar un presupuesto para poder dejar el patio. Porque es que no sé exactamente lo que me va a gustar. Pero claro, pues, lo que estoy esperando es que venga alguien que nos dé una idea de lo que nos puede salir. Porque más o menos nos dieron presupuesto, pero como están metiendo cosas nuevas y demás que podemos hacer, pues queremos informarnos de lo que podemos hacer para poder techar el patio. Por el tema de que ya sabéis que si salimos, pues nos mojamos. Ese es el plan. Y ya me estoy llamando mucho, familia. Pero es que de verdad os quería actualizar porque es que son muchísimas cosas. Me preguntáis también mucho. Me decís también que teche el patio ya de una vez. Pero es que cuesta muchísimo. Le preguntamos a... Pero eso fue cuando nosotros compramos la casa. Le preguntamos a una empresa. Y la empresa nos dijo que techar el patio no iba a costar alrededor de 6.000 euros, una cosa así. Pero claro, como ha subido todo,
Pues ahora no sabemos si en vez de 6.000 nos va a costar 8.000 o nos va a costar 10.000. Por eso quiero que una persona venga y nos diga lo que nos va a costar y las opciones que tenemos. En fin, un lío todo, familia, un lío porque son mil cosas, porque estamos intentando de, ya os lo he dicho, queremos poner una cosa en la cochera, estamos intentando ponerlo. Queremos seguir con la obra en la casa, queremos techar el patio, un montón de cosas, pero todo a la vez no se puede, no se puede. Entonces, vamos conforme nos va viniendo. Los problemas, solucionarlos de uno en uno, porque es lo mejor. Y bueno, no me enrollo más, familia, que estoy charlando mucho. Pero bueno, este ratito también viene bien para informaros, porque sé que me preguntáis y os gusta saber. Bueno, cuando termine con el agua, voy a fregar, porque si no, se va a quemar con el agua. Por cierto, voy a mirar los pasos que llevo hoy. 13.324. 9 kilómetros. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Y me está molestando el moñete. Y yo, que hemos llevado agua al furbo y demás. Mañana tengo que ir a comprarle el vaso, a ver si no se me olvida. Comprarle el vaso a Erika, porque sé que me lo va a pedir. Pero que no se me olvide. Ah, por cierto, no lo he dicho tampoco, me parece. Que tengo cita para hacerme la analítica de sangre. Tengo cita para el día 15 de noviembre. Pero todavía no me han llamado para hacerme el TAC. No sé si ya me lo harán el año que viene o no lo sé. Por lo pronto ya tengo cita para analítica. Que me la han dado para el 15 de este mes. Tengo que ir en ayuno. Creo que me han dado cita para las 8:20, por ahí de la mañana. Y nada. A ver cuándo me avisa. ¿Qué más tenía que decir? Estoy pensando, porque claro, me he tirado unos días sin grabar. Y yo tengo que contar cosas. Ah, sí. Antes de que se me olvide, quiero mandar saludos. Vale, familia, les quiero mandar saludos a Sandra Frutos de Mérida, Extremadura, que me han dicho, Sandra, que dice cosas maravillosas sobre mí y te quiero dar las gracias. De verdad, vosotros sí que sois una persona maravillosa. Todos mis seguidores, de verdad os lo digo. Y os quiero dar las gracias por vernos cada día y por estar ahí. Muchísimas gracias. Y miles de mis besos para ti. Y para la persona que me ha hablado, para que le mande saludos. Tú ya sabes quién eres. Y eso, que no me acordaba de... Estoy dándole vuelta a la cabeza. Tengo una agenda y yo la agenda la miro por la mañana, porque es que si no es imposible acordarme todo. Pues claro, como tengo la cita de los médicos de Erika, los míos, también llevo lo de OCE, porque claro que OCE se le olvida las cosas. Tengo que llevar todo, papeles, todo. Como no tengo agenda, es que se me olvida. Nada más de pensar, ya llega un momento que me saturo y ya es que no pienso. Ya digo, hasta aquí. Y no puedo más. He tenido un controlazo. ¿Que has tenido un controlazo de qué? De
porque el entrenador ha chutado, el que no tenía peto, que eran los compañeros de los que no tenían peto, pues yo le he hecho ¡pam! Y he marcado un gol. Ah, vale, pero ¿tú qué estabas? ¿Con los que tenían peto o con los que no tenían peto? Con los que estaban con los que tenían peto. Ah, con los que... ¿Y entonces quién ha ganado? Nosotros. ¡Hala! ¿Y cuántos goles han metido hoy? ¿Uno nada más? No, un montón, tres goles. Tres goles. Bueno, pero que se ha metido uno no pasa nada tampoco, ¿eh? ¿Está bien, Guillo? Sí. Bueno, vamos a cerrar vídeo, ¿no? Ma, mira, te lo voy a contar. El bal le ha chutado así y yo es ¡pam! Y gol. Claro. Pero tú sabes una cosa. ¿Qué cosa, hijo? Que a Isan le hizo la pelota así, ha rebotado un poco y él me cargó. Anda. Bueno, vamos a cerrar vídeo ya, ¿no? No. Y nos vemos mañana, ¿no? Sí. Venga. Espero que les haya gustado este video. Mando mis besos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Bibi. Clan. Hasta el próximo vídeo, familia. Hasta el próximo vídeo.